favorito, sin duda. Ya conocemos las alineaciones de los equipos y las novedades que presentan ambas escuadras. Esta es la batalla por un boleto a la gran final. No se pueden perder ni un solo instante. La gran afición del Bayern suele cantar a todo pulmón. Los rojos son un club que puede describirse como superclub por muchas razones. Season 5 de la Liga Master, temporada 5, parte final. He llegado a las semifinales, 2-2 en el partido de ida. 2-2, y lo jugué, 2-2. Me marcaron el puto 90. Si no, traería ventaja, pero ahora mismo tengo que marcar. Fuera de casa. En el Allianz Arena. Va a estar complicado, pero vamos a intentar. Nivel leyenda. Ya le subí el nivel. Porque creo que, bueno, más o menos ya tengo un equipo competitivo. La Coruña está de visita tras empatar ante su afición. Y la final está al alcance de ambos equipos. Serán 90 minutos intensos. Pelota bien jugada para él. Joder. Jugada así, pero con falta, amigo. La pasa en profundidad a Iniesta. ¡Ay, me cago en! La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. Va a ser muy complicado, ¿eh? Ya se ve. La ha recuperado. Y va para adelante. Se emplea a fondo en el costado. ¡Ay, Dios! Si me sale ese pase, está a gol. Era gol. Los defensas haciendo un buen trabajo hasta el momento. Aquí le va a dar. Bah. Parecía buena la jugada. Busca colarla. Ah. Casi. Se reanuda el juego sacando de banda. Iniesta. Joder, vaya barullo. Esta es la buena. Sigue avanzando. Ah, la hostia, el que más corre del equipo. No mal que se equivocó. Daniel Alves. Daniel Alves. ¿Cuándo demonios va a caer el gol? Es la pregunta que se hacen todos. Buena carrera por la izquierda. ¿Sacarán provecho? Joder, clichí. Está posicionado, tiene muchísima experiencia. Fred. El balón va hacia adelante. Qué complicadillo. La mete por ahí. La tiene y se abre un espacio. Qué gran juego de piernas. Esta Iniesta. Cago en su puta madre, macho. Defienden con 20. Daniel Alves. Joder. Hacia adelante. Pelota al hueco. ¡Hala! Claro que sí. Filtrada. ¡Hala! Encontró al compañero. Cortó el pase. Una buena oportunidad. El joder. Con su compañero. Lo tenía muy claro, pero el pase no estuvo a su nivel. Bueno, por favor, por favor. Vaya falta de mierda. Goretzka. Marca eso y ya. Pegó este muchacho. Tengo que apagar el ordenador. Sinceramente. Kimmich. Despeje larguísimo del portero. Joder. Todas van a ellos.
a robar un balón aquí. Cágate. Vaya forma física y técnica que tiene este futbolista. Goretzka. La pelota fue muy desviada. Es muy difícil vencer a un portero que está bien colocado y con defensas atentos para interceptar la pelota. Este muchacho se tuvo confianza. Joder. Sacó un fierrazo, aunque salió desviado. Aprovecha el sale, sale. Hostia. No pudo de veras meterla en esa. Hay que decirlo. Por supuesto que no tuvo precisión este pase. Bah. Mierda de pase, tío. Tajada fantástica. Nunca he visto una reacción igual. Fantástica, fantástica tajada. Pero tiene que ser falta, joder. Que me quita el balón sin despeinarse. Y levanta la bola. Buah. Dispara desde aquí. Por nada. Ni se puto despeina, me cago en Dios. Bayern Múnich abrió el marcador. Un fantástico remate, una volea espectacular. Un remate digno de total admiración. El tipo ve la pelota, nunca deja de ver la pelota. La agarra de volea y para dentro. Pues nada, y llegan antes ellos, claro que sí, joder. Trascendental. Balón largo por arriba. Lewandowski. Madre mía, no manera de pararlo. Este sí tiene calidad. Desde ahí pueden vestir. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Hostia, vaya pase. Esquina para Bayern Múnich. Hicieron una marcar, ya tenía que marcar, así que en principio Alaba. Un gol solo no me afecta. Coman. Un tiro digno, pero no suficiente. Se termina el primer tiempo. Definitivamente no deben estar muy satisfechos con esta primera mitad. Parecían asustados, no tenían iniciativa, sobre todo la parte de arriba. No me sorprendería en absoluto ver algunos cambios. Y justo cuando terminó ya estamos en marcha. Parece la situación perfecta para que la suerte le sonría a los valientes. Joder, pero muévete, cabrón. E intentar cambiar el resultado, me parece muy factible. Y va para adelante. Se emplea a fondo en el costado. Se ve una superioridad. Enorme oportunidad. ¡Hola! Buena, hostia. Tengo que volver a reconocer otra gran atajada del portero. Maravillosa. Busca colarla. No, tío. Se me fue. Saque desde la banda. Pelota al hueco, qué bien la vio. Nah. Centro de basura. Gnabry. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Atención, que viene una buena jugada. Fiel. ¡Vamos, hostia! ¡Qué golazo! Ahora vuelve todo a comenzar. Espero que esto realmente abra el partido. Y no me vale esto. Cuántos ni cómo lo intenten, este hombre ha dicho voy derecho y no me quito. Este futbolista es demasiado para los defensores, ya lo demostró en esta jugada. No me vale esto. El cambio ahora que se han detenido las acciones. Se incorpora un corredor habilidoso que es muy rápido con el balón, será una útil válvula de escape para el equipo. Y ahí va una pelota larga. La tocó por encima. Esta vez va largo. Ah, joder, por un centímetro de mierda. Alejar el balón. Vale, ¿dónde no estaba yo? Pasa. Rodríguez. Ha sido un corto. Vale. Espectacular, ya se les venía la noche. Gnabry. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Intenta filtrar. Cago en Dios.
Goretzka. Sule. ¡Pare! ¡La recupera! Es que era inevitable. La defensa se encargó muy bien de la situación. ¡Hostia! Vale, vale. Como no te expulsa, amigo, no sé qué tiene que hacer para que te expulse. Por nada. En fin. Que si eso no es roja, no es ninguna. Hijo de puta. La mete por ahí. Vale, oh. Sin duda tiene que continuar así. Efectivamente, o se lanzan por todo o se quedan fuera de combate. De eso no existe duda, mi Cristian. No hay nada que meter. Habrá un cambio y mientras el balón no se pone en juego. Se meterá Xavi. Claro que buscan añadir creatividad para sumarle chispa al planteamiento del equipo. Kimmich. No. Saque desde la banda. Creo que pegó en él. Por no. Joder, macho, pues estamos de broma. Ese tío es un cabrón. En el fondo ya sabía que sus acciones le iban a traer consecuencias. Bueno. Venga, hombre. Toma entrada por allí, entrada por allá. Pero el árbitro interpretó que la falta no merecía tarjeta. No, solo que va. Oportunidad, un tiro libre. Va a ser muy difícil hacerlo directo con ese ángulo tan cerrado. Le envía larga. Bueno. Madre mía, tío. Si con esta no entiende, ya lo pensará en la regadera. Sabía que se estaba arriesgando, señor Martinori. El árbitro estaba muy, pero muy atento, ¿eh? Esto sí que estuvo fantástico. Dani Alves. Intenta filtrar. Pues sí, es un en fin. Están parando los juegos con más faltas. O sea, el juego con más faltas que Dios. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Milagrosamente le llega directo el balón. Se emplea a fondo. Impresionante disparo. No puede ser, no puede ser. ¿Cómo fallaron esa? Joder, qué injusto, tío. 3-3, pero perdería por doble valor de goles. Bah, cuéntame otra. La defensiva parece estar reaccionando. Y ahora tiene Xavi. Vale. Kimmich. Esto es un placer absoluto. Se pega la banda y llega la pelota hasta él. Balón a la olla. Nadie aparece para finalizar la jugada. Qué descuido tan grosero. Puede costarles el partido. Dispara largo. La tiene en el centro. Puede venir el gol. Piqué. Buah, por nada. Se les acaba el tiempo, señores. Deben trabajar alrededor de la pelota. Falta. Ah, que me lo expulse. No. La vio venir, tarjeta amarilla.
una grandísima llamada de atención. Más les vale que se pongan las pilas. El partido está por terminar, pero no ha finiquitado. Pase despacio por arriba de todo. Que sí, que sí. Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisivos. ¡Ay, la virgen! ¿Dónde diablos? ¡Atención con el disparo! No muy distinto al intento anterior. Estos escuincles están inspiradísimos y han generado un montón de oportunidades para gol. Nada que hacer ya. La Coruña agota todos sus cambios. Era inevitable su cambio, estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa. Busca colarla. Va para atrás. La agarró. ¡Qué joder! ¡Qué golazo acaba de meter! Joder. Esto pone el listón más arriba. La virgen. ¡Qué brutal! Doctor, por favor, a caballo dado no se le miran los colmillos. Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante de la portería y desde ahí nunca, pero nunca falla. ¡Qué brutal! ¡Qué buena decisión meter esto a nivel arriba, tío! Tenía que haberlo hecho antes, quizás ya. La Coruña le ha dado el vuelo espérate, espérate. Al partido de ida al tomar la iniciativa. El equipo de casa debe estar sintiendo mucha presión por los goles del equipo visitante. Queda mucho tiempo. Una victoria virtualmente asegurada. Se dispara. ¡Joder! Y aún dispara. ¡Ay, carambolas! No puede ser. Pero se había añadido 4, porque ahora pone 5, tío. Esta es una larga carrera. Joder, ya no puede con los huevos el pobre. Madre mía, vaya partidazo. Balón al área. Se terminó el juego. Increíble, joder. Ha sido una victoria psicológica. Demostraron que la querían más y que estaban dispuestos a luchar por ella más que el rival. A ver, doctor, ¿alguna reflexión sobre lo que vimos? A veces se necesita un poco de suerte para superar una semifinal tan reñida. Ellos supieron aprovechar lo que se les puso enfrente. Pero lo que más me impresiona es cuánto han crecido como equipo. ¡Qué partido hemos vivido! Con momentos de drama y de intensidad pura. Gracias por su preferencia. Nos despedimos a nombre del señor Luis García y Cristian Martinoli. Doctor García, gracias por sus atinados análisis. Muy agradecido, señor Martinoli. Joder, vaya puto partidazo, macho. Puto partidazo, ¿eh? Es que si lo pones, si te lo imaginas, no sale mejor. El portero ahí como me salvó, joder. Y Clichy estuvo espléndido. Pero eso era roja. De aquí a Roma. No me extraña que se duela. Y ahí me calenté yo también. Y no pone el otro gol. Va, no sé, igual lo pasé. Va, da igual. Uf, complicado, ¿eh?
Ida 2-2, ahora 1-2. Está guay. Está guay. No me jodas que es contra el Madrid, macho. Contra el puto Madrid. Final de Copa contra el Madrid y final de Champions contra el Madrid. Me cago en Dios. De mala suerte. Y estaba, vamos a mirar, esa en leyenda. O sea que... A ver qué pone. El nivel difícil y dificultad de los partidos locos. En orden creciente. Bueno, claro, normal. Imbatible estará disponible en todos los modos de juego tras ganar 5 partidos en el nivel de dificultad leyenda. Pues sí, ya he ganado muchos más de 5. Al menos en My Club. My Club. Eso creo, vamos. Bueno. Joder, vaya partido de semis, tío. Bueno, vaya... Vaya semis, más bien dicho. Vale, vamos a ver los próximos partidos. O sea, ya vendría la copa. Joder, puta copa, tío. Vamos a ver estrategia. Voy a dar descanso por aquí a algunos, porque será mejor. Que al delantero centro también, tío. Y a Paike. Vale, venga, unos cuantos descansando. En este partido de liga. Intrascendente. Porque vamos, del cuarto puesto no me mueve ni Cristo ya. Y ganar no la gano. Porque están todos emulados, básicamente, todos los partidos. Hay que jugar los partidos interesantes. Vale. Bueno, vamos a poner a... A los titulares. Bruno va a jugar, porque Dani Alves está para abajo. ¿Hay qué? Clichy está, que se sale, tío. Tengo que fichar más músculo en el medio del campo, tú. Matuidi será el que algún día sea titular ahí, imagino. De mediocampista. ¿Cuántos años tiene este ya, por cierto? 24. Bueno, no son tantos. ¿Y este? 25, 24, 24. Vale. Estrella. Jugador clave. Maestro. Virtuoso. Inteligente. Inteligente. Líder. Protegido. Protegido y líder. Y líder. Bueno, está guay. Entonces, habilidad, antes que se me olvide. A ver si alguien puede aprender cabeceador. No. Disparo descendente, disparo ascendente, disparo sin rebote. Sin rotación de balón. Este lo puedo aprender. Pues nada, se lo aprendo a ese. La liga ya no out. Es que son demasiados puntos, 94 puntos. La virgen. Mira que tengo equipazo, eh. Para mí que bastante mejor que el Madrid. Vamos a ver. Porque el Madrid pasaron años y está renovando plantilla. Pues con 80, Sanel. ¿Qué puta mierda es esa? Sí, hombre, tengo bastante mejor equipo que el Madrid, pero bueno. Queda por encima, no sé por qué. Vale. Voy a poner otra camiseta. Esta que se diferencia más. Y vamos allá. Final de Copa. De su majestad el rey. Y... lo dejaré aquí, porque estos partidos son de 10 minutos. Porque cambié el formato, antes los tenía a 5. Pero al poner una leyenda mejor es a 10 minutos, porque en 5 puede pasar cualquier cosa. Te marcan uno, no te da tiempo
de reaccionar. Estamos en la última instancia de un campeonato que hemos tenido el gran placer de transmitir para todos ustedes. Rica en drama, emoción y sobre todo en robo de puntos. La edición de este año no deja de estar a la altura de sus predecesoras. La grada está pintada con los colores de los dos finalistas. La orgullosa interpretación de sus respectivos himnos cantados por sus incondicionales. Todos los ingredientes de una enorme final. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Bueno, pues vamos allá. Con este Madrid ya irreconocible tras 5 temporadas en la Liga Master, que bueno, es normal. Bueno, ahí está Isco por ahí. O sea, alguno conocido todavía hay. La precaución es importante al principio, pero un gol tempranero puede echar todo a la borda. Así que ojalá veamos un fútbol ofensivo en favor del espectáculo. Pelota bien jugada para él. La tiene y se abre un espacio. Puede con... Va por él. ¡Ah, qué pena! Isco. Tiene un largo trazo hacia adelante. Pasa el balón. Madre mía, tío. Hacía este solo aquí. Último recurso defensivo, pero con eso basta. La alternativa ahora pasa para ellos. Isco. Sané. Filtra el balón. Daniel Carvajal. Y ahí termina todo. Tío, es que se te tiran encima. Se nota que es el nivel alto. No hay manera de correr, vamos. Casemiro. Sané. Va al flanco del adversario. ¡Qué jugador, madre mía! Joder, muchacho. Y ahora lo tiene Isco. Recibe el balón. ¡No! Cuidado. Siguen sin poder. Están fallando todo. Estos escuincles están inspiradísimos y han generado un montón de oportunidades para gol. Van un montón, es la primera vez que tiran, eh. No te emociones tanto, chavalote. Enorme cabezazo. Puto Sané. Cabezazo efímero que tuvieron. Viene con el balón y picotea el esférico. ¡Joder! Una verdadera pinturita lo que acabamos de ver. ¡Hola, hostia! Bueno, esta vez coló por encima de la defensa. No suele colar en este pro. Con jugadores de este calibre no se puede estar titubeando así con la pelota. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Tenía pulsado el pase al hueco. Entonces estaba claro que se iba a desmarcar. Pero uno contaba con ese fallo de Carvajal. Más que fallo, no llegó porque botó la pelota mucho. Entonces no podía llegar. El marcador, pero hacerlo en una final resulta sumamente glorioso. Intenta filtrar. Ah, Bruno, defiende ahí. El jugador se enfrentó al rival sin perdón de Deus siquiera. Qué bien se enfrentaron. Buena hostia. Ah, por favor. Si no hubo otra que marcar infracción. En fin. Pero Carvajal, ¿qué es? ¿El lateral? O sea, el lateral, el extremo. Cago en su puta madre, está aquí. ¡Buah, la virgen! Vaya peligro de centro. Clichy. Clichy. No. Esto sí que estuvo fantástico. Ahora sí. Y ahora más. Técnica de golpeo. Estuvieron a nada de anotar. Al final, un buen remate. Si hubiera anotado, estaríamos hablando de una cosa de loco. Se hizo lo que se pudo. Vamos, Piqué, que tú eres alto, hostia. No lo suficiente, por lo que se ve. Qué gran pase largo. Aprovecha la Dios de mi vida, tío. Pero cómo remata eso ahí. Bueno. Sané.
¡Cago en Dios! Están llegando un montón, ¿eh? Demostró una gran concentración para identificar el fallo en la defensa e intentar capitalizarlo. Cosa que no me gusta. Vale, buena idea echarle un balón a Iniesta. Altísimo. Ahí va una pelota larga. Salió y saque lateral. ¡Sané! Esperaba un partido con muchas menos ocasiones que con el Bayern. Pero estos cabrones están llegando. Y la recuperan tan pronto como la perdieron. Joder. Buah, madre mía. Brahim Díaz. Joder, tío, pero es que nos ha pasado. Busca colarla. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Fue un acierto ir por la pelota, señor Martinoli, pero penosamente la ejecución fue sumamente pobre. Y ahora tiene Iniesta. Dispara desde aquí. Si hubiera tirado más de centillo, más colocado al palo opuesto a donde estaba el portero. Y se topó con el portero. Pero no lo hizo. Venga. Vente a recibir un pase. Se jugó en corto. Metió el disparo. Ahora buscan meter el balón. Me cago en Dios, estaban fuera del juego. Eso es posición inadecuada. Qué rabia. Levantaron la bandera. No contaba con eso. La maneja en largo. Busca a su delantero. Se emplea a fondo en el costado. Ay, me cago en Dios. Eso es un tiro libre. Pero qué pitas. Ah, vale, vale, así sí. Falta del Madrid. Me parece cojonudo. Cambio de juego hasta donde está este hombre. El pase largo llega hasta el otro extremo. Iniesta. Esta puede ser. Joder, macho, no había opción de pase, pero para ningún lado. Para ningún lado, ¿eh? Iniesta tira fatal. Es un jugador que sin ayuda te puede definir. Hijo de puta, tío. ¿A cuántos traen? Se acerca a la línea de fondo. ¡Qué cabezazo! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué remate de mierda! La intención fue buena, pero no la concretó de manera adecuada. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. No es eso, es simplemente que los cabezazos en este pro no sé hacerlos y punto. Mira que los practiqué, pero nada, hay que darle en el momento y no me sale. Sané. Daniel Carvajal. Al final terminaron acorralados, ni a dónde ir. Joder. Qué buen bloqueo justo cuando se le requería. Bueno, un rebote, aún le va a caer a él. A ellos, quiero decir. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Por suerte, se acabó. Esta primera parte. Lo que era una primera mitad no apta para cardíacos. Ocasiones hubo por un tubo, ¿eh? Joder. 45 minutos de la final, hay que tomar en cuenta que van ganando el partido. Va a ser muy importante que salgan a la cancha y sigan exactamente haciendo lo que vienen haciendo. Bale o renacido La Coruña. O muy mayor. La ventaja mínima. No lo sé. Un encuentro del que se podría decir por el marcador que hasta ahora todo va bien. Es que tampoco tengo mucho cambio que hacer, tío. Como no meta a Lobato por Iniesta. Sí, lo voy a meter, sí. Comenzamos el encuentro. La diferencia es de un solo gol. Daniel Carvajal se lanza con una aventurada carrera. Qué buena jugada. Ah, tío, no hay manera. Sané decide jugarla atrás. La ha recuperado. Y juegan hacia adelante. Ahora sí, vámonos con todo el contraataque. Pelota al hueco, qué bien la vio. Vamos.
Tu puta madre. Ay, carambola. Ya agachó la cabeza porque... Agachó la cabeza porque sabía lo que había hecho. Vaya jugadón del delantero, tío. Que tendría que ser el número uno del mundo este año porque... Como gana la Champions, ha marcado cada gol en Champions. Qué flipas. Si no se lo dan, no sé a qué se lo quieren dar. Balones al frente, ya veremos otros detrás seguramente. No pudo de veras meterla en esa. Hay que decirlo, por supuesto que no tuvo precisión este pase. Ah, qué mal. Este no se me desmarcó. El matondo. Corre. Clichy. Inicia una carrera por la banda izquierda. La pelota salió y es saque lateral. Ah, mal. Filtrar. Bueno, no. Pensé que estaban fuera de juego, ¿eh? Impresionante. La grada se pone de pie con ese desborde. Recibe el pase en el área. Mierda, tío, ahora sí. ¿Pero por qué siguen fuera de juego? Si es que ve que este está peleando por intentar buscar a alguien a quien pasarle. Y como quien dice, solo está él. ¿Por qué siguen fuera de juego? Eso es lo que tenían que... Tenía que volver como un loco y no seguir en fuera de juego. Ah. Un pase fuerte hacia adelante. Bien. Sin duda tiene que continuar así. Faltaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas. No, lo tienen que hacer de esta forma. Coño, presionad. Pelota al hueco, qué bien la vio. Se pega la banda y llega la pelota hasta él. Ah, era buenísima, tío. Pelota a la derecha. Ah, qué mal. Y la recuperan sin más. La juega hacia adentro. Resuelve sin mayor complicación. Están buscando penetrar. ¡Qué gran juego de piernas! Sí, parece Alves. Buscan hacer daño por la banda. Habrá córner. Buena. Y aquí vienen los cambios tan esperados. El entrenador no encontró las soluciones con la primera modificación y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales. Que ahora mismo tampoco veo. Todos con la flecha para arriba, no. Que va, que voy a cambiar. A este. Se jugó en corto. Joder, macho. Bueno, bien. Tiempo que se pierde. No pasa nada. Ojo, con este córner puede ser el bueno. Hostia, pero ¿dónde están? En Cuba. Hicieron una jugada en corto. ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡Le pega desde ahí! ¡Ay, Dios! ¡Y ahí le quedó el remate! ¡Pues nada, tío! ¡No hay manera, hombre! ¡Este gol ya era definitivo! Es que me sale más a cuenta sacar en corto como ahora, ¿eh? Y hacer jugada de tomar por culo. ¡Ay, Dios! ¡Al puto palo! ¡Atención! ¡Esta puede ser buena! ¡Tiene mucha habilidad! ¡Hicieron una jugada en corto! Entra barriendo. Aparte de que no salen de aquí, aunque no pasan los minutos tampoco. Llevamos aquí en el 70, 5 horas, tío. La juega hacia la derecha. Lanza el balón al centro. Ay, ¿pero qué hace el lateral? Ay, ay, ay. Mi lateral ahí. Clichy. Va luchando codo a codo con su marcador. Ah, no, bueno, se están todos. Se nota que es un equipo mucho peor que el
que el Bayern Múnich, ahora mismo el Madrid. A estas alturas de la Liga Master, porque... hostias, no dan, no consiguen quitarme el balón. Y hostias, y el Bayern Múnich sufrí que flipas. Esto no daba mantenido el balón de esta manera. Esto es bueno, llegan siempre tarde. Hostia, Bruno Alves, no, quita, quita. Ya sé que centra bien y tal, pero... vamos a poner a este. Voy a probarlo, total. No se pierde nada. Joder, macho. Lo de siempre con los centros, tío, que por eso no centro. Se lo pongo en la cabeza, pero nada. A un centímetro, son unos exagerados lo difícil que es aquí marcar de cabeza. Y ya no sé si es que soy yo, o es que de verdad este pro es más difícil que en otros marcar de cachola. Y va para adelante. Se llama magia, señores. ¡Qué hombre! ¡Ahí! ¡Aguantando! Grita lo que quieras, pero es falta. ¿Cómo aguante ahí? Sí, señor. Va a tratar de conseguirlo en este tiro. Buen despeje. Arriba, bacala. Ay, Piqué, que no te enteras, me cago en Dios. Minutos, es mucho, solo quedan ya segundos. Esto se va a acabar. Aprovecha el espacio abierto. No, tío, porque dentro de... ¿Te parece, señor? Ay, se han relajado, puta madre. En demasía, lo dejaron escapar y por poco los liquida. ¿Y ahora qué le paso si no hay nadie? No sé qué tontos están todos. ¿Qué? Pelota al hueco, qué bien la vio. La tiene en el centro. El Madrid simplemente no da, ¿eh? Y le pega por... ¡Hostias! Si la fallo, me cago en todo. Esa fue una parada increíble. El portero nos volvió. Man, no pasa nada. Para defender. El Madrid simplemente no da. Será leyenda, será lo que quieras, pero no dan con... con esto, con este equipo. Hay muchas opciones. Es que ya mirándole la plantilla ya se ve que es bastante peor. Nada, yo voy a seguir a lo mío. Nuestra estrategia de... de pase en corte. A este ya le cuesta venir aquí, ¿eh? ¡Qué buena bola la han colocado! Quieren tirar un centro desde aquí. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Lobato. Se emplea a fondo en el costado. ¡Uf! ¡Qué cliché! No es... ah, bueno, no. Esto no está cansado, ahora ¿no? Buscan meter el balón. Toni Kroos. Ah, se acabó. Amigos, esta historia ha terminado. Ahí están. Campeones de Copa. Al final lo han conseguido para alegría de su entrenador y lo... pude ganar por 2 o 3-0, pero no entraron. Falla bastante. Este es su momento. Sobre todo de cabeza, tú. El hombre que ha sido el cerebro detrás de ellos y por supuesto, su leal afición que los arropó de principio a fin, doctor. Bueno, perfecto, tenemos la copa otra vez, otro año más en el bolsillo. Otro año más copa en el bolsillo, puto Madrid, que vamos a tener que enfrentarnos otra vez en la final de Champions. Que lo dejo ya para el último vídeo, como colofón de final de temporada. Vamos a ver. Pues jugaré así, total. ¿Qué más da ahora? No están cansados porque hay mucho tiempo de recuperación. En esta temporada, en este momento de la liga. Tercero me gusta porque tercero no tengo que jugar fase previa. Ahí está el equipo ideal de la liga. Joder, solo tengo a dos. Los dos de arriba.
Bueno, pues nada, la final de la Champions, corto vídeo y ya sacaré otro vídeo con jugando la final de la Champions. Además que no se me haga muy larga, que son 10 minutos y esto se hace eterno para un vídeo. Vamos a jugar al ataque. Hey, mismo. Esto no vale para nada, esta mierda de ruedas de prensa. Así que nada. En el siguiente vídeo, la final de la Champions otra vez contra el Real Madrid. Así que malo será que no gane. A ver si es verdad.